blanca para hacer aquella tarea aún más complicada. Lo que es lamentable, porque creo que si hay algo que podemos decir hoy es que después de un primer tiempo que futbolísticamente fue para la Universidad de Chile, pero que no fue, no fue un gran partido. En el segundo tiempo vimos dos fuerzas de verdad dispuestas de distinta manera, la U defendiendo, con los goles atacando, y nos brindaron un partido emocionante y a todo ritmo para quebrar una racha que es, como decía Gustavo Álvarez, siempre tan sensato en sus declaraciones, un aspecto. Y el otro, que son tres puntos que suma la Universidad de Chile, y que son importantes por dónde los consigue y cómo los consigue. Dicho. Y que te da mucha confianza, justamente por lo ya dicho mil veces, esta mala racha que tenía Universidad de Chile en este estadio. Pero además el equipo está jugando bien. El equipo representa, creo yo, al entrenador, y eso es lo que lo tiene que tener conforme. Más allá de que a veces se pierde o se empata, o se gana, lo importante es la confianza que puede generar el entrenador en los jugadores para que ellos tengan un rendimiento adecuado. La felicidad en los rostros de esta U que hizo lo que pretendía, que no siempre se cumple, salir a apretar con los tres de arriba, que empezó a complicar, que empezó a mostrar Colo-Colo con una salida poco pulcra, dudando permanentemente, desconectado. El segundo tiempo cambió y como lo dijo Álvarez, de pronto no es como él quería que se planteara el segundo tiempo, pero lo defendió bien, y por ahí con algún atisbo de contra de la mano de Asadi. Muchos puntos altos hoy en la U. Lo de Castellón, y si nos vamos a la zona posterior, Aldo Vici, lo de Matías Saldívar, los laterales, lo del chico Marcelo Morales, no pudo Sabana nunca ganarle un mano a mano por el sector derecho de Colo-Colo. Y los tres de arriba refrendando lo bien que habían arrancado y lo buen partido que hicieron allá en Copiapó. Hubo movimientos muy buenos, Aldo. Me pareció que el movimiento de Ojeda, ponerlo casi como un central más, no era el libre stopper, era una línea de tres, tratando de que Ormazábal y Morales tuviesen libertades en el momento de atacar y eran bien respaldados. Claro, después en el segundo tiempo ya se le complicó a Ojeda por una cuestión de velocidades, fundamentalmente con Volados, y ahí fue la entrada de Tapia. Pero creo que el planteo del primer tiempo sorprendió a Colo-Colo, que no le permitió ni siquiera rematar a portería. Y esto quiere decir mucho, ¿no? Porque el equipo local normalmente hace muchísimos daños, y fundamentalmente en el primer tiempo. Ahí va Marcelo Díaz solo. Confía más en su posibilidad de manejar el paraguas que en la de quienes lo estaban portando. Quedan algunos auxiliares de la Universidad de Chile dentro del terreno. Digámoslo de nuevo, así como le aporta muchas seguridades a la Universidad de Chile romper una racha de 23 años en el Estadio Monumental, también le podría aportar inseguridades al conjunto de Colo-Colo de cara a su partido por la Copa Libertadores. Le van a jugar y le van a jugar muchas veces así a Colo-Colo. Ya lo sabe la historia, ya lo sabe el técnico que se hace cargo del club. Pero me da la sensación de que este partido que le hace la U puede ser muy parecido al que le va a hacer el trinidense, con incluso menos de doble en el primer tiempo, y que tendrá que haber sacado lecciones, tendrá que haber aprendido Colo-Colo de un esquema, de una titularidad que le ha entregado Almirón a 11 jugadores, que definitivamente Vici en el primer tiempo, lo remarcamos y lo subrayamos cuando revisamos las imágenes del partido, no logró generar situaciones de gol. Lo dijimos en el partido anterior, y aquí vamos al compacto, que carece de claridades en los últimos 20 metros. Donde es más difícil jugar, donde hay tráfico, donde hay muchas piernas, como dice Palma, un bosque de piernas, que tener esa fineza para pasar el balón por esos lugares es muy difícil. Y Colo Colo carece hoy de esa condición, que no se la está dando ningún jugador, porque Palacio hoy ya jugó por las puntas otra vez y no es el creativo necesario para el equipo. Vamos al compacto del partido. Ganó la U después de 23 años acá en el Estadio Monumental. Top, siéntete cómodo, siéntete top. 32.000 personas, conducción de José Cavero. Minuto 28, y aquí comienzan los problemas para Colo-Colo. Ahí está Ojeda, mire dónde está plantado, dónde se fue a acompañar justamente a Guerrero, que le da esa pelota para que su compañero Poblete llegue a tocar. Pero el desvío mayor, desgraciadamente, fue de Alan. De Alan Saldivia, que fue el último que la tocó y el que le impulsó más arriba para que su compañero Corteno tuviese posibilidades de llegar. Aquí viene el centro,
un jugador entre medio de dos, está bien marcado, no hay quejas sobre eso. Pero el gesto de Bryan, al no levantar su brazo, quiere decir que fue sorprendido en forma automática. Esperaba otra trayectoria, el balón cambia esta y sorprende al portero. Fíjate el detalle, Guerrero, Ormazábal, que inicia la jugada, Ojeda, que es el que mete el centro, Israel Poblete, el que cabecea. Es decir, la U adelantó gente que no necesariamente eran los que había dispuesto para materias ofensivas para marcar el desequilibrio del partido. Nos tenemos que ir a 59 y esto es ya en el segundo tiempo. Aquí viene, es una jugada que, mire, va a cubrir el balón. Viene otra vez una pelota para Palacios. En el mano a mano es muy complejo. Y aquí está lo llamativo, porque quiere tapar el balón. Espera justamente que su compañero Castellón salga a tomarlo. Esto no ocurre. El balón que le pasa debajo de las piernas al portero y casi se mete. Va a quedar como una rareza. Después se cobra una infracción de volado sobre Castellón. El minuto 64. Es el portero de la U el que tiene que reaccionar ante un tiro libre de Gil, que trata de aprovechar el adelantamiento del meta, pero es muy buena la reacción del portero del cuadro campeón la temporada pasada para rechazar con un manotazo. Es muy alto, esto le permite llegar a lugares insospechables. Y aquí viene quizás la polémica. Vamos a ver si es... Para algunos entró, para otros no. Una cámara desde el costado se nos dice que esto no ocurrió. Y si ocurrió, fue a través de una mano de Pavés. El árbitro muy seguro. Aquí lo vemos. Claro, en esta cámara, Aldo, parece que el balón estaba dentro de la portería. Pero en esta otra, mira, ahí con acercamiento, da la sensación de que no. Lo revisa el VAR. Ahí claramente la pelota entra, pero le reiteramos el reglamento. Para quien marque el gol no hay ninguna chance de eludir una sanción por una mano. Le puede haber dado una otra parte del cuerpo, puede ser a partir de un rebote y todo el cuento, pero si la pelota ingresa con la mano, tiene que ser anulada la conquista. Y eso es lo que pasa en esta jugada puntual con Pavés, porque determinó el VAR y el juez que la pelota no había ingresado en la primera acción. La alegría tras 23 años de la U. Colo Colo va a tener que levantar la cabeza. Lo comentamos el día miércoles. Se juega el todo por el todo para meterse en fase de grupos de Copa Libertadores de América. Y la foto que quedará estampada por mucho tiempo. Top, siéntete cómodo, siéntete top. Nos presentó las jugadas top del partido. Hyundai Camino de Luz es una empresa indomotora. Nos presenta las estadísticas. Mucha posesión, poca profundidad en los últimos partidos Colo-Colo. Pero mira cómo cambió el primero al segundo tiempo, Vichy, ¿eh? Sí, Colo-Colo sí. No tenía tiro al arco, por ejemplo, en la primera fracción. Sí, bueno, llegó 17 veces tiros totales, 5 al arco. La Universidad de Chile bajó su promedio, pero siguió con 3. Mire, tiro de esquina, la Universidad de Chile no tuvo ninguno. Colo-Colo tuvo 7. Lo que sí hay que felicitar a Cabero, porque a pesar de todo, ¿recuerda cómo comenzó el partido? Se fue solamente con una tarjeta amarilla para un juego de la Universidad de Chile. Por hacer tiempo, Castellón. Hyundai Camino de Seguros es una empresa indomotora. Nos presentó las estadísticas finales del partido. El fútbol se ve en modo betano. El juego comienza ahora. Presenta la posesión de balón. En el global es muy favorable para Colo Colo, tal cual acontece en Copa Libertadores. 64% para los salvos, incrementada en el segundo periodo, 36% para la U. Esto da un tiempo efectivo de juego de 47 minutos en total. Vamos al corte, nos vamos a la pausa y ya venimos.
horas van a jugar Ñublense de Mario Salas y Copiapó, y el lunes a las 7 la Católica Everton, y a las 21:30 horas Unión La Calera con Cobreloa. El gol de Israel Poblete se va a repetir muchísimo, va a quedar como un hito del final de una historia. Cuando conversábamos antes del partido, ¿te acuerdas, Claudio, de llegar durante más de dos décadas, aquí está el gol, durante más de dos décadas al Estadio Monumental para el partido, para el Superclásico, repitiendo más o menos la misma historia? A partir del próximo año va a cambiar, se empieza a escribir otra página, y para los azules es no solo el fantástico envión de saber que han derribado un hito, sino que además de que pueden seguir creciendo y creyendo, y de alguna manera el grupo festejando en el Estadio Monumental, en la soledad del Monumental, es una marca. Quisiéramos ser enfáticos en esto. Cuando consiguen una actuación y un resultado que tiene tintes verdaderamente históricos, ya va a venir Todos Somos Técnicos para analizarlo más en detalle, es una lástima que no haya hinchas de la Universidad de Chile en el estadio, y es una lástima que no lo hayan podido disfrutar en vivo como correspondía, sencillamente por mal comportamiento, porque sigue mandando la autoridad política y policial a la hora de programar los duelos, y porque no se tiene confianza en las medidas que puedan tomar los dirigentes del fútbol para controlar la violencia. Por lo tanto, este hito va a quedar marcado para siempre. Israel Poblete va a entrar en la historia de los azules. Vamos a olvidar de Carlos Garrido. Claro. Cada vez que había un clásico, los medios de comunicación llamaban a Carlos Garrido, que había hecho el 3-2 el año 2001. Y este festejo de Marcelo Díaz, el símbolo, el hombre que vuelve, el capitán del equipo, el que de alguna manera comanda la ilusión que también Gustavo Álvarez le ha insuflado, le ha conferido a este equipo, de alguna manera marcan un antes y un después. Hemos sido testigos entonces de un partido de verdad importante en la trayectoria histórica de ambos, pero para Colo Colo queda un desquite y una revancha, que es Copa Libertadores. Clasificar a fase de grupos eliminando al Trinidense en esta cancha puede ser el necesario consuelo para un equipo que también arrastra una suerte de larga historia a este respecto, cuando tiene que definir en el Estadio Monumental la clasificación a fases definitivas de Copa Libertadores. En la pizarra ganó Gustavo Álvarez, se lo decía el Vichy. Manuel Ojeda, fue muy interesante en esa línea de tres desde el fondo, y la presión que permanentemente ejercieron Fernández, Palacio y Guerrero dejaron con el corte circuito instalado en el primer tiempo con el equipo muy largo. El segundo tiempo, más con ganas que con claridad, Colo Colo se acercó, pero no pudo. Triunfo de la U después de 23 años. Las gracias a todo el equipo de trabajo que llega desde muy temprano para llevarles el fútbol a cada hogar. Quédense en la sintonía, viene Todos Somos Técnicos en TNT. Chau, chau, gracias. Muy buenos equipos campeones, equipos con cracks, equipos con mucha historia de la U, no habían podido
romper esa maldición que se había establecido el 9 de septiembre del año 2001, cuando Diego Rivarola y su equipo ganaron 3-2. Desde ahí, Universidad de Chile había sumado empates y muchas derrotas, algunas muy feas y algunas que dolieron especialmente por la diferencia de rendimiento en la que llegaban ambos equipos. Hoy, creo que después de un excelente primer tiempo, la U pudo aguantar. Cuando Colo-Colo mejoró, encontró en Castellón estaba medio dubitativo al principio, pero esa tajada a Leo Gil creo que lo mete en partido y de ahí tiene una tajada clave en el córner para evitar las ocasiones que tuvo Colo-Colo, que no fueron muchas, pero sí fueron peligrosas. Colo-Colo hoy día evidenció una falta importante de resolución en los metros finales cuando mejoró desde el minuto 35, diría, el primer tiempo en adelante. Antes de eso, irreconocible, un equipo descontrolado, un equipo lleno de errores, con pelotas que se perdían muy fácilmente. Y Universidad de Chile jugó un partido, como habíamos dicho, muchachos, que tenía que jugar, más que fijándose en la historia, más que fijándose en todos estos años de frustraciones, lo jugó desde la planificación futbolística. Después te puede salir o no, Castellón puede sacar esa pelota de adentro o no, pero le planteó duelos donde tenía que plantear duelos, le planteó y sacó de quicio a ciertos jugadores que generalmente prenden, son mechita corta, y creo que fue un triunfo bien trabajado, muy difícil, por supuesto, muy difícil, pero bien trabajado, Universidad de Chile, que rompe una historia, Gonzalo Jara, Vichy, Toby, Juvenal, una historia que parecía difícil de romper, ¿no? Lo plantea bien, ¿eh? Yo creo que va desde los inicios, que plantea Álvarez, de presionar con cinco jugadores y muchas veces defender con los otros cinco atrás, no pasaba mucho los laterales, y un primer tiempo que fue mejor el de la U, que Colo-Colo lejos, lo termina ganando el primer tiempo, un segundo tiempo que mejora Colo-Colo, que mejora claramente, pero muy poquito, ¿eh? Muy poquito lo del segundo tiempo, pero lo obtuvo para empatar, pero no con un gran partido, pero me parece que el primer tiempo de Colo-Colo también fue un desastre, o sea, muy lento, muy impreciso, se movían poco, Palacio no aparecía Zavala, no aparecía Volado, o sea, era el equipo completo que estaba jugando pésimo en ese momento, con un Vidal que no sabíamos si estaba lesionado o no, porque queda las dudas. Es tema ese, sin duda es tema. Gonzalo, ¿por dónde crees que pasó? Porque la U, si bien se defendió más en el segundo tiempo, y era obvio que Colo-Colo se iba a generar algunas ocasiones, tampoco es que se la asedió y el Castellón sacó 50 goles. Fue bien trabajado el partido. Para mí hubieron dos momentos. Dale con el mío. Para mí hubieron dos momentos del partido, dos cosas que creo que marcan lo que fue este clásico y el triunfo de la U, que obviamente lo gana Álvarez desde el principio, desde ir a buscarlo, desde tomar el atrevimiento de ir a presionar a la U bien alta. Y yo creo que el mal momento de Colo-Colo, el mal primer tiempo, lo hace netamente porque se lo propone de esa manera y fue valiente. Yo creo que la U fue valiente. Después, si le salía o no, le salió de muy buena manera y vio muy, muy mal a Colo-Colo. Ni en el segundo tiempo, cuando en el mejor momento de Colo-Colo, creo, para mí, que entre Pons y entre Asadi, el entrenador manda una señal diciendo, bueno, me vas a poner volante, me vas a poner delantero, entró Paiva, yo te pongo dos más arriba y de esa manera tampoco pierde, si bien es cierto, no tuvo la pelota, pero le siguió manteniendo los dos jugadores arriba y de esa manera Colo-Colo tenía que también tener tres. Pero creo que desde ese momento el planteamiento que hace Álvarez para mí fue clave. Pichi, bueno, estuviste en la transmisión. Un partido áspero, diría yo, en la primera etapa. El segundo un poco más atractivo desde las llegadas, pero que la hubo sacado adelante con bastante personalidad, diría yo. El inicio fue complejo. Incluso Cabero podría haber puesto alguna amarilla al inicio inmediato del partido. Pero después se fue tranquilizando y acá es, a ver si Juvenal leyó lo que leí yo. Acá te gana el entrenador. O sea, no gana tu equipo, gana el entrenador. Desde el planteo, de la forma, del respeto. Está logrando en mí mucho respeto justamente a Álvarez. Porque es un tipo mesurado cuando opina, muy respetuoso. Y creo que cuando escuchamos los últimas arengas de los jugadores de Colo-Colo en el vestuario, si vamos a apretarlo, lo vamos a dejar salir, se van a defender. Y no ocurrió nada de esto.
presentó los mismos esquemas o la misma forma que en otros partidos, con buenos resultados. Y es tan así que Colo Colo no patea en el primer tiempo al arco, no llegó a patear ni siquiera una vez. Tuvo que esperar mucho tiempo para que esto ocurriese. Y después, evidentemente, que en el segundo, lo que dice Gonzalo es muy importante, porque el técnico de la banca te manda mensaje con los cambios. O sea, si meto dos defensores, hay que defender. Si ya meto un mediapunte y meto un 9 más, bueno, hay que recuperar. Y después del partido lo dijo perfectamente, dijo, la forma que tiene de jugar la Universidad de Chile requiere mucho esfuerzo del delantero, entonces no estaban para todo el partido. Así que creo yo que han ganado bien, no hay ninguna duda en esto, en el segundo más aguantando que jugando, pero bueno, había hecho el daño suficiente en el primer tiempo. Juvenal, para ti, lo más destacado del partido. Vi a una Universidad de Chile robusta, maciza, que sigue creciendo, controlada desde el punto de vista emocional, o sea, no se salieron del partido, el partido no fue en causa de pegarse chuleta, de meterse atrás después del gol. Y ojo, perdón, Juvenal, pero podría haberse salido del partido, sí, porque de Falcón era roja. Sí, tuvo varias ocasiones, pero la verdad es que no vimos esos jugadores de Universidad de Chile alterados dentro de la cancha. Yo los vi muy sólidos y veo un equipo muy comprometido tácticamente, físicamente estuvieron impecables, a lo menos un punto, un escalón más arriba en lo físico de Colo-Colo. Y un punto de atención que lo hablamos nosotros todo el verano, ¿eh? Los equipos muchas veces se nutren de un goleador. Colo-Colo no trajo a un goleador este año. Y Colo-Colo, si sigue así, va a sufrir porque se genera ocasiones. Y o le pega al piso, o le pega mal, o no llegó, o no se entendió. Pero lo cierto es que Colo-Colo arma, teje, ¿no es cierto? Pero al momento de esa punta final, que tiene que ir de la mano con la definición, no encuentra a un jugador que tenga hoy esas cualidades dentro del plantel. Sí, yo destaco la actitud, táctica, por supuesto, muy, muy concentrada. La U tenía un esquema raro, porque tenía una línea de cuatro. Y Ormazal no era en la línea de 5. De 5 era. No, pero Ormazal está un pasito más adelante que Ojeda. Y Ojeda es el que termina tirando el centro. O sea, como que tenía un esquema que no era posición. Te interrumpa, pero Claudio lo sabe que él es amante de la línea de 3. Cuando tú tenés 5 y te atacan por el sector izquierdo y el lateral derecho va, quedaste con 4. Claro, por el otro lado, cuando te atacan y va el 4, volviste a quedar con 4. Pero no, en los laterales. Gonzalo ha jugado siempre con ese esquema, o sea, bueno, al menos en la selección, con un líbero y dos stoppers. Acá no hubo líbero, era una línea de 3, o sea, sin ningún sobrante. Entonces, Oranzábal tenía posibilidades, también la tenía Morales. Pero a mí lo que me llama la atención es que Colo-Colo en ningún momento tomó dos decisiones. La primera es tirar a alguien sobre Ojeda, que estaba en la última línea y que no demuestra unas velocidades tremendas. Y la otra es que en la salida, especialmente en el primer tiempo, no en el segundo, las salidas claras que tenía Díaz no tenía marca. Entonces, ahí cuando ya tenés un jugador con el pie de Díaz y con el jugador más cercano tuyo a 10, 15 metros, hay muchas facilidades. Y ahí descansó la U, creo yo, bastante. Sí, y otra cosa que destaco, que no es de esquema táctico ni nada, es la personalidad de Fernández. Yo creo que si hubo alguien que sacó de quicio hoy día la defensa de Colo-Colo, fue Leandro Fernández. Espectacular. Sé que no es un aspecto netamente futbolístico del juego, pero los tenía descontrolados. Sí, sí. Al tener un jugador que, uno en su equipo, un jugador que la dividida sabe que la va a pelear, hubieron dos o tres pelotas que venían largas, chocó a Saldivia, hacía cada pelota sucia. O sea, después de eso la U ganaba los segundos balones también. Pero, a ver, vuelvo a lo mismo. Creo que Colo-Colo no jugó un gran partido, pero porque la U le propuso otro juego. O sea, no creo que el jugador de Colo-Colo o el mismo entrenador haya pensado que la U iba a ir a presionarlo tan alto. Me queda una imagen en la cabeza que Arturo vino casi al área a buscar la pelota viniendo muy, muy de atrás, muy atrás. Y sus volantes, que fueron Gil, Pavés y Vidal, recibieron todo el tiempo de espalda. Y yo me daba cuenta, desde arriba, que se ve clarísimo, Palacios descendía y estaba solo y no lo encontraron nunca. O sea, la pelota que iba al costado con Opaso o Zavala cuando descendía, era encontrar el lado libre, que era Palacio, pero no lo encontraron nunca. Entonces creo que la U hizo un muy buen trabajo presionando, le pudo haber salido bien o mal, le salió bien, porque si no se iba hasta bajo el arco a la hora que saltaba esa presión.
Pero eso, como dijo Claudio, yo creo que es fundamental. Lo gana el entrenador. Pero el ritmo también. Sí. El ahora, ritmo que pone Colo-Colo, que es muy lento. Y ojo, que Colo-Colo tiene que jugar un partido de Copa Libertadores que va a ser igual de desgastante. Y los dos, yo no sé qué otro equipo había salido a presionar a Colo-Colo como lo hizo la U. Guachipato un rato, pero Guachipato 20 se fue desordenando. Pero un rato. Sí. No le dio resultado, pero salió a... Claro, no le da resultado porque se puede encontrar un gol en contra o una jugada... Pero la U lo hizo todo el tiempo, el primer tiempo, y fue fundamental. A ver si coincidimos. Yo puedo salir a apretar, ¿sí? Puedo decir a mi equipo, ¿sabe qué? Vamos a apretar. El problema está en que si yo consigo o recupero 10 pelotas, y esas 10 pelotas, que es una locura recuperar 10 pelotas, no llego al arco rival en ninguna, así, bueno, ¿para qué estoy apretando? ¿Para qué voy a recuperar tan alto? Y la U eso lo consiguió hoy, consiguió recuperar y llegar. Cosa que ahí a los 40 segundos ya rematado el arco. Es que, ¿sabes? Pues, ese es el mensaje como jugador. Viste que si vamos a apretar, es un término chileno que no costumbro, bueno, si salimos a apretar, conseguimos un balón, estamos más cerca del arco. Ahora, si lo lográs, en las dos situaciones, recuperar y patear el arco, maravilloso. Y yo creo que la U lo hizo y bastante. Ahora, tiene roles. Tú dices que le falta el 9, yo estoy de acuerdo contigo. Pero Colo-Colo con este ritmo que tiene, si no tiene el jugador diferente, ese que hablábamos nosotros, el que puede darte un pase, el que puede encarar, porque Claudio dice algo muy cierto, todas las jugadas eran paradas para el lado, o sea, nadie se atrevía a encarar, o paso cuando pasa, si pasa con espacio, no hay problema, pero cuando tiene que encarar, todo para atrás, cuando tiene que, bien ver lo mismo, mira, todo para atrás. ¿Me puedo dar vuelta? No. Sí, desde arriba la cancha se ve inmensa, weón. O sea, y la miro de acá... Espacio por todos lados, ¿no? Se ve más grande. La realidad es espacio por todos lados. Sí, no es tan grande. Claro, cuando hay... Colo-Colo careció. Hoy volvió a tener el dominio del balón, ¿eh? No hizo daño. Y a ver si coincidimos. En los últimos 20 metros, para mí, el lugar más difícil de jugar. Por eso los compadres valen tanto dinero, tanta plata. Ahí necesitas especialistas. Y los especialistas de Colo-Colo de los últimos 20 metros no los tienen. Es que pasamos todo el verano observando esto. El goleador de Colo-Colo el año pasado fue Palacios con 7 goles. Entonces no es que tenga mucha cantidad de goles en ese contexto. Me gustó el orden de la U, me gustó el respetar los roles dentro de la cancha. El concepto de Fernández, Palacio, Guerrero arriba, se maneja en cada partido mejor, de mejor manera. Los tres del medio se conocen, se intuyen, se reemplazan y atrás son solventes la U. Yo diría que ha encontrado Álvarez en estos tres sectores mucha prudencia táctica y mucho orden respecto, ¿no es cierto?, a lo que fue la U el año pasado. Dos cosas. Coincido con lo que dice Juvenal en que a Colo-Colo hoy día le falta un 9, pero. ¿De qué manera nos damos cuenta que le falta el 9? Muchas veces, ante la presión de la U, el descansar con un pelotazo largo y buscar un 9 de referencia, Colo-Colo no lo tuvo. Colo-Colo no lo tuvo. Entonces, no lo tiene. Entonces, hoy día Colo-Colo saca cuenta y quizás dice, uy, sí, necesitamos para... Y después, el segundo tiempo, cuando empezó a llevar a la U contra su propio arco, se dio cuenta que también lo necesita bajo el arco. No lo tiene, ni para allá ni para acá. Gonzalo, entonces, no se dio cuenta ahora. Colo-Colo no. Se dio cuenta en diciembre que le falta un centro delantero. Gonzalo, y después no haya querido invertir en eso, es otra cosa. Claro, cuando uno habla de que falta ese jugador diferente más allá del nuevo goleador, uno cuando le da Vichy las obligaciones a Gil para que él haga ese trabajo, le sale mal. Hoy día Gil debe haber perdido una cantidad de balones porque no es su obligación, él juega de otra forma y acá tiene que asumir un rol que no es lo de él. O sea, y termina perdiendo una cantidad de pelotas, pero que eran a 2 metros. O sea, lo terminan sacando por lo mismo. O sea, pero por eso te digo yo que falta ese jugador diferente, porque el Colo-Colo no lo tiene en este momento. Yo siento que Vidal no está al 100. Yo, perdón, en defensa de Gil... Antes de meternos en el tema de Vidal. creo que no era el cambio. O sea, yo creo que Gil termina pagando... Quizás el peso de Arturo en la cancha, porque Arturo no estaba bien, es la realidad. Entonces, claro, uno ve a Gil también, que quizás, bueno, ¿a quién podemos sacar? Arturo termina jugando de volante por derecha. Claro. Entonces, creo alguna pelota por acá que se le tiraron larga, no la corrió. Yo aposté por el cambio de Gil, pero la única situación que veo en Gil que no pudo hacer es lo que decía el Toby. O sea, para mí perdió muchos balones. O sea, un mediocampista creador, te puedes perder una buena cantidad en los últimos 20 metros. Claro, si yo empiezo a perder valores acá en el medio campo y la queja del técnico de Colo-Colo era justamente esa.
primero salían por el medio, segundo perdían balones, tercero se la daban de espalda. Entonces vos decís, a ver, un mediocampista que me tome esas resoluciones dentro de la cancha y me deja expuesto al contragolpe, no me sirve. Está bien, la pregunta es, si no lo hace Gil eso, ¿quién lo hace en Colo-Colo? No, no, no tiene. Si es lo, o sea, que estamos diciendo. A veces no tiene un 9 y no tiene ese hombre, claro, que mete esa, ese no, pase. El tema es que también Palacio no aparece. Cuando Palacio no aparece, terminan perdiendo todas estas pelotas, es que y Palacio se esconde. O sea, andaba que, por otro lado, no jugó el primer tiempo, no apareció en el primer tiempo. La pregunta, ese era el rol de él. Es que, por eso yo digo, hay especialistas. O sea, a mí dicen, Michi, ¿puede jugar de marcador de punta? Sí. ¿Puede jugar el central? Sí. ¿Puedes jugar de punto izquierdo? Sí. Ahora, lo voy a hacer mal, porque no soy un especialista. Entonces, cuando un jugador cree que puede jugar en todos lados, yo conozco poquito. A mí Menotti me decía, un jugador polifuncional es un jugador que juega mal en todos lados. Salvo algunos grandes genios, ¿no? Rijkaard para mí fue el mejor de todos en ese sentido. 20 segundos, Manuel. Sí, vamos a seguir por TNT Sport 3 nosotros. Si se corta esta señal y empieza Ñublense contra Copiapó, que se va a cortar, usted cambie a TNT Sport 3 o vea Ñublense, sí, Copiapó. Quédese el partido. Sí. Lo que usted guste, lo que usted desee, lo que sea de su agrado. Así que bien. Seguimos. Estoy de acuerdo con lo de los especialistas, pero yo siento que el mal rendimiento de Gil se ve afectado también porque su compañero no estaba bien. Y era notorio, o sea, había gestos de desaprobación. Yo comenté el partido en Océano, así que podía ver a la gente, o sea, del mismo hincha de Colo-Colo se daba cuenta que no estaba rápido, que estaba lento, que no. Porque no Vidal quería arriesgar, no quería picar. Para mí, Vidal no le pegó nunca fuerte con la zurda. Nunca. O sea, me fijé todo con la derecha, que puede alcanzarle, pero en un partido así dio ventaja Colo-Colo. Manuel, y este mix que nosotros lo hablamos tanto y que de pronto se repite en algunos futbolistas, el mediocampo de Colo-Colo. Es de jugadores al zapato, es de jugadores al pie. No es de volantes allá al espacio. Han ido perdiendo esa capacidad. Pavés es el organizador de juego, Gil es al pie, Arturo es al pie y Palacios es al pie. Entonces te va quedando poco un medio campo con mucho ritmo, porque yo te la toco a ti, tú se la tocas a ella. Y al final el otro equipo se te viene encima, Gonzalo, y no tiene a quién pasársela. Vuelve la pelota a los centrales. Sí, pero hay dos momentos del partido. Creo que el primer tiempo era para ir al espacio. Porque recibieron todo el tiempo los volantes de espalda. Entonces, ¿quiénes son los especialistas? Los centrales, en encontrar un pase a la espalda de Zavala, al encontrar a la espalda con Volado. Y después se va quedando sin espacio el segundo tiempo. Entonces ahí necesita jugar la entre línea. Palacio juega en una posición hoy día y no, quizás no juega su mejor partido, porque había mucha gente en el medio, entonces tiene que salir demasiado fuera y quedaba Paiva en el medio, pero después el desorden lo lleva a perder una posición. Colo-Colo no encontró. Pero, Gonza, vos estabas ahí al lado nuevo. ¿Escuchaste lo que decimos? O sea, yo siempre voy a decir lo mismo, pero para mí es lo mejor que puede pasar en mi equipo. Si gano el medio, gano el partido. Sí. Si no gano el medio, tengo que empezar a correr para atrás de una forma tremenda. Y hoy la propuesta de Álvarez fue lo que decía un poco Manuel. O sea, tengo tres centrales, mando Rosado un poquito más adelante, y ahí ya tengo superioridad. ¿Sí? Y Colo-Colo no logra, con estos tres buenos volantes, Vidal, Pavés, Gil, tener superioridad. Entonces, ahí para mí está el problema. Porque no tienen la forma de llegar rápido al arco rival y porque no tienen claridades en hacer. Le da la pelota y te la pueden dar, pero más allá de lo que se ve, no pueden hacer. Ese es un punto bueno. Las veces que Colo-Colo recuperó y la quisieron triangular, la U ya estaba ubicada de frente. Además, estaba absolutamente de frente. Además, Vichy, recuerdo el otro día cuando hablábamos de la previa al clásico, decía, tú, entrenador de Colo-Colo, ¿a quién marcas en la U? A Díaz. Y Díaz jugó libre. O cuando saltaron a presionar, siempre llegaron tarde. En cambio, la U, ¿qué hizo? Marcaron a Pavé. Guerrero seguía a Pavé. Sí, Guerrero. Guerrero Poblete le siguió todo el partido. Yo me fijé, Poblete siguió a Arturo 2-3 veces, lo cambiaban. Entonces, la U hizo lo que Colo-Colo tenía que hacer con Marcelo Díaz. Y lo hizo bien. Y le salió muy bien. Vamos a ver lo que dejó este partido. Tenemos ya las imágenes de lo que deja este superclásico 195, la victoria de la Universidad de Chile después de 22 años y tanto, un buen tiempo. ¿Vamos? Está al aire usted. Vamos. Sí, yo me veo muy bien. Tostadito. Se quemó. Sí, me quemé bastante. Ahora vamos.
No, no, está moviendo, no. No, pero esas son instrucciones internas, bicho. Ah. El tiro Fernández. El tiro de Fernández fue interesante porque desde arriba, desde acá no se ve, pero la cancha está champeada ahí. Y Fernández, voy a usar otro modismo. ¿Cómo le pega con las dos piernas ese guano? Sí, se tiene fe. Igual la, usó, la bota, ¿eh? le bota antes a Castellón, a Brian, y tiene que asegurar en dos tiempos. Yo encontré que igual abusó en un par de jugadas. Tenía, sí, jugadas, tenía para segundo algo, tiempo, dar segundo tiempo para ser más colectivo, quería hacer su gol. Tiempo. Después Guerrero también tuvo un remate fuera del área. Marcelo Díaz también. Sí, sí. Le sí, pegó sí. medio mordido. La U, creo que la U jugó directo y se propició. Además, algo importante es que la U sabía que podía recuperar la pelota rápido en campo contrario y tenía que terminar la jugada. Pero Gonza, ¿quién tira al centro? En el gol, sí. Ojeda. ¿De qué estaba jugando Ojeda? De stopper por derecha. O sea, te tiré al centro. Sí. Y Díaz, que supuestamente tiene que ir a reemplazarlo en caso de que... Digo yo, ¿no? Sí, sí. Estaba al lado. Sí, ahí estaba al lado. Entonces, justo que cabecea, justo que tira al centro Ojeda, ahí estamos viendo. De primera, sí. Traspase de Guerrero. El stopper o el líbero o el último hombre te está tirando al centro. Eso quiere decir que la Universidad de Chile no vino a refugiarse. Esa función mixta de Guerrero también, de Guerrero, le abre mucho espacio. ¿Eh? Cuando ataca, se va por fuera, cuando tiene que recuperar la pelota, hace justamente lo que tú señalabas, Manuel. En este caso, muchas veces fue con Pavés. Defensivamente fue con Pavés y cuando tiene el balón se abre. Es un mix que ya hacía, ¿no es cierto?, en sus etapas de en Serena, es, por ejemplo. Es algo que en la semana lo vimos, que era la presión tras pérdida que hacía la U. Con los centrales muy altos y recuperando la pelota en campo contrario. Bien, seguimos viendo las imágenes, están muy nítidas, buenas imágenes. Sí, muy buenas. Aquí está la única llegada de Colo Colo en el primer tiempo, el tiro de Vidal. Ese tiro de Vidal, quizás, y ahí te puedo dar la razón, la pierna de apoyo, que era zurda, la que supuestamente sí. le molestaba, le pegó muy el balón muy adelante, o sea, como un principiante. Y bueno, se elevó, no tiene otra posibilidad, una cuestión matemática. ¿Te gustó esa, no? Sí. Entonces, no pero le pudo eso, ni siquiera poner el cuerpo arriba al balón. Sí, ¿Tú crees que eso es por el recuerdo de su lesión? Yo creo. ¿O porque en la jugada misma no llegó? No, yo creo que es... Por la lesión, ¿no? Por la lesión. Sí. Bueno, inconscientemente vos protegés parte del cuerpo hasta una barrera, ¿no? O sea, yo he visto muchas veces jugar a Arturo Vidal, tú has sido compañero, esta no es la versión 100% de Arturo Vidal, o sea, uno... No porque haya tenido una semana quizás que no fue de entrenamiento normal, sino que es porque seguramente no estaba bien físicamente. Estoy de acuerdo. Y por más que se haya cuidado, no llegó a ser 100%. Salió lesionado, ¿eh? Sí, eso. Es lo que se observa. Mira, hay una realidad. Yo a los 23 años hago cosas que a los 36 no puedo hacer. Y si lo pudiese hacer, sería superdotado. Entonces yo creo que Arturo, con toda la confianza que se tiene, quizás no está físicamente en condiciones como para decir, no, si yo puedo, igual. Quizás no está. Seguimos viendo imágenes, ¿eh? Tan buenas las imágenes. Todo bien, ¿eh? Sí. Es más, se ve nítidamente el mal estado de la cancha en el área. No traje los anteojos, así que no llego a ver. Esta jugada habría sido el gol más increíble del mundo. Increíble. Sí. Si Palacio hace este gol, que pega en el palo, después le cobran foul a volado... No, y se le pasa entre las piernas a Castellón. Y partió encarando. ¿Pero culpa de quién es? Partió encarando. Es raro, porque Castellón es el que sale... Castellón es el que... Ornazábal está diciendo, sale a buscarla, weón. Sí, sí. Igual yo creo que en el área, en un clásico así, mejor de tirarla. Sacarse el problemita encima antes de esperar a que salga el arquero. Ahora tuvo dos atajadas increíbles, sí. Sí, yo creo que después de esa duda vinieron sus grandes atajadas. El tiro libre a Gil. Fue gol ese. Si no, la figura del partido, ¿no? Cuando la saca con Castellón, la importancia. ¿Puede ser el partido poquito, que andaba buscando Castellón? No sé. ¿Te acuerdas toda esta suerte? De Huachipato, llega a la Universidad de Chile, habían ciertas dudas respecto a la barra y todo eso. Jugar un partido como el que jugó Castellón hoy día es como para poder... empoderarse lleno, ¿eh? Yo creo que los clásicos marcan a los jugadores para bien o para mal. Y marcan seguramente a los entrenadores con un triunfo o con una derrota. Hoy día creo que Castellón fue un arquero de,
digámoslo, como de equipo grande que sacó dos pelotas que quizás le costaban el partido. Tres, contando la de Pizarro. Sí, también. Sí, también. Bueno, para mí la más difícil fue la de Gil. Y no el córner, sí. Es que lo del córner es milagroso. Sí, sí, no, pero la de Gil, sabía que es un jugador espigado, alto, pero tuvo que saltar y estirarse para sacarlo. O sea, el balón iba... Y la tiró ahí Gil. Y corriendo hacia atrás, sobre todo. Sí, sí. ¿No hizo tanto calor hoy? No. No, seguimos viendo esta... Hubieron varios puntos altos imagen. También en la U, no solamente Castellón. Esta fue complicada esta jugada. Miremos las imágenes. ¿A vos te parece que fue...? A mí me parece que el árbitro tomó la decisión correcta. Pero, porque la duda era si la pelota había entrado antes cuando la saca Castellón y luego le rebota a Pablo. Había ingresado. Después, que no había ingresado. No después había se ingresado. Ve la imagen que no había ingresado. No, ingresa cuando la impulsa Pavés con la mano. Exacto. Antes de eso... Mucha gente decía que en el cabezazo de Falcón hay mano de Saldivia. De Matías. Sí, es difícil. Sí, fue una jugada complicada, pero El Ayman la dio como gol. Corrió. Sí. Es que la vio adentro la pelota. Él no ve la mano, nada. No, desde la distancia pues, que hay. No, además tiene los dos. Tiene el palo también. Muchos jugadores en el área chica. Entonces, es una jugada complicada. Zavala, ¿una? Eso que le pega a Zavala en el tiempo antes que termine. La verdad que es pico. No. Se tira como el... Pero estamos viendo el gol que se pierde Damián Pizarro. Se lo pierde. Sí, En esta jugada tiene que aprender Pizarro a tirar a los palos, ¿no? Sí. Pero muy buena la jugada que hace Paiva también. Muy buena. Tuvo dos o tres jugadas que siempre dejó, acompañó la jugada, descargó para uno o dos remates que le quedó, sobre todo el de Pizarro, que fue muy bueno. Ah, y aquí la jugada de Leandro Fernández, que tenía el pase, buscó el pase a Sadi, pero lee muy bien Brian Cortés cuando se le va un poco larga la pelota, sale rapidísimo y alcanza a cortar lo que era el 2-0 y el final del partido. Final del partido que fue larguísimo, final es larguísimo porque hubo un choque ahí entre Palacios y el Tucu. 8 y 6 minutos más. Sí. El choque fue bravo, ¿eh? Sí. Estábamos nosotros en el túnel y lo vimos al Tucu. ¿Lo vieron? El Tucu Sepúlveda y estaba muy mal. O sea, sí. Si no era así un clásico, no volvía a la cancha. No, y es peligroso. Pero no tenía ni una posibilidad de quedarse donde estaba porque lo empujaban adentro. Sí, como sí, lo fueron con la camiseta. Oye, Manuel, de las cosas distintas, diferentes que presentó un equipo y otro, Universidad de Chile tiene un aspecto táctico en la mitad de la cancha y que cambia de ritmo gráficamente cuando la pelota entra en contacto con los tres delanteros. O sea, hay un cambio de ritmo en la U para quitar, y cuando ataca, se nota. Se nota en cada una de las jugadas en que los tres delanteros participaron. Versus, ¿no es cierto?, Colo-Colo, que no hay un cambio que uno observe desde arriba cuando la pelota pasa de los mediocampistas a los atacantes. Pero sigue jugando al mismo ritmo. ¿Cuál es la diferencia que te marca la U hoy? Es que los tres delante tratan de ponerse inmediatamente de frente al arco. Sí. No te pivotean, no van a aguantar el balón. Perfilado. Los tres perfilados y ahí le dan velocidad. Le pasa de algo cadencioso a algo rápido e inmediato. ¿A qué te se acordaron? Sí. Seguramente, Vichy, la primera instrucción es, ante la recuperación, es el primer pase hacia adelante. Porque tienes tres tipos rápidos que van al espacio, que juegan bien. No son tipos que van a rebotar, que apoyan. Creo que la primera función que ellos hacen es correr al espacio y el pase, el primero ante la recuperación, es hacia adelante. Sí, una duda que uno tenía respecto a esta U era la respuesta anímica, poco de experiencia en clásico. Y yo creo que los que estuvieron en debut lo hicieron bien. Hablamos de Castellón, me gustó mucho el partido de Ormazábal. A mí, sí. A mí muy también. Muy bien. Ormazábal. Poblete fue la figura. Ahora, yo creo que cooperó la gente de Colo-Colo en que esto ocurriese. Porque insultaron solamente a Díaz. Es como que se llevó toda la atención. El resto estaba tranquilito. Viste que vos te acercás así como te están puteando. Es una cosa de loco. Pero jugar, o a Saldivia. Sí. A los dos. Sí, a los dos. No, otra cosa que uno siempre compara, Claudio, versión 2023 de la U, versión 2024, anímicamente la U cambió. Es distinta a lo que tú estás comentando. Hoy entró
acá al Monumental, un equipo empoderado, un equipo macizo, un equipo que sabía lo que tenía que hacer, tuvo buen ritmo, se dio cuenta de las falencias de Colo-Colo. Cuando le tocó achicar y apretar arriba, lo hizo de manera muy ordenada, escalonada. Siempre el de adelante tenía un soporte con el de atrás. Los centrales, muchos en grandes pasajes del partido, se pararon acá, en la mitad de la cancha. O sea, no fue para nada un equipo que timorato, que hizo el gol y se fue a cambiar. O sea, en realidad hizo el gol y siguió jugando exactamente sí. Como estaba. Y bueno, y aparte tira el mensaje, ¿no? Te pongo un creador y te pongo un delantero más. Sí. Pero eso yo creo que por eso me gusta alabar al entrenador cuando lo hace muy bien, porque yo creo que un 70% se ganó desde la banca. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que, Álvarez leyó muy bien las falencias de Colo-Colo, muy bien. Se atrevió a hacer los cambios que el partido requería. Exactamente, exactamente. Ahí estamos viendo imágenes. Las dejamos de ver rápidamente, pero las volvimos a ver. Ahí están. Aquí está el gol. ¿Ah? Va y viene la pelota. Ahí está Díaz. Se la pasa. Ahí está Ojeda. Ahí recibe y ahí centra de primera. Mirá, Pingli. Esto es lo que... Ahí. Y bueno, la pelota se bien saldía. Claro, ahora, autogol. Mucho mérito lo que hace la U. El rechazo de Pavé es incómodo ante la presión de la U. Y la recuperan los centrales, la recuperan en la segunda pelota, pero la U muy adelante, muy bien. Ahora estaba en la ese duda, sentido. Estaba la duda Juvenal del partido de la U con Copiapó, por la cantidad de errores que cometió Copiapó y lo termina ganando claro. La U. Y uno decía, claro, Colo-Colo no comete ese tipo de errores. ¿Y cómo lo va a enfrentar la U? ¿Cómo lo va a jugar? Porque Colo-Colo venía con un ritmo de Libertadores. Y claro, un apretón fuerte no lo haya tenido la U, pero yo creo que hoy demuestra que lo hace muy bien, lo plantea bien, lo juega bien, físicamente bien, o sea, lo gana ahí, Ore, de esa forma. Gordo, y además este envión de ganar acá después de 22 años, lo mete ahí en el campeonato. Y ojo que para Colo-Colo puede ser también... Los enviones anímicos para la U los últimos años han sido que pierde el Clásico y va en descenso. ¿Le pasó? Hoy día para Colo-Colo puede ser lo mismo ahora, jugando Copa a mitad de semana también. ¿Le pasó al equipo de Huevo Valencia, ¿te acordás? Sí. Estaba para... Que si ganaba quedaba primero, ¿no? Exacto, y después perdió 5 o 6 partidos sí. Juntos. ¿Cuándo? No. 10. Bueno, este equipo ya lleva 3. Puede ser el líder si le gana Cobresal. Es el único equipo que tiene rendimiento perfecto. En este momento no es líder porque le falta ese partido con Cobresal, pero la U, si llega a ganar Cobresal, hoy sería líder con 12 puntos. Y qué malo que te suspendan un partido, bueno, porque el golpe anímico en la tabla es importante. Sí, claro. Hoy día el líder es Iquique con 11, ¿no? Sí. Pero la U podría hacerlo con 12 puntos. Es la cuestión que el problema que se suspendan partidos, pero más encima la U llegó con poco rodaje oficial. O sea, que ellos también... Al igual que el año pasado con Huachipato, yo creo que Álvarez tiene un gran... Porque lo que hizo hoy día tenía mucha complejidad táctica, creo yo. No es que paró 2 líneas 4, 2 delanteros, atacó doblando por las puntas. O sea, Ojeda hace un movimiento en el gol que es un movimiento bien trabajado, muy bien trabajado. Pero además, antes del Clásico, durante la semana, ¿de qué hablábamos? De ojo con la banda derecha de Colo-Colo, que es lo mejor, va a atacar por la banda izquierda, que Morales no andaba bien, y... Lo hicieron bien. La U anuló a Colo-Colo. Y agrégale, vamos a agregarle una cosa y importante. Perdón, y lo otro. Para mí, por ejemplo, Wimber no hizo un buen partido tampoco. No. Entonces, por izquierda, tampoco Colo-Colo pudo buscar y sin espacio. Es que el cerro no tenían espacio. Sin espacio es distinto. Es un partido totalmente distinto. Claro. Colo-Colo, ante Trinidense también, sin espacio, careció de claridad. Sí, agrégale un punto más que importante, que en estos partidos muchos entrenadores y muchos equipos cambian su formato de juego cuando vienen acá al Monumental con 30.000 personas. Hoy la U, que era dentro de las cosas que conversábamos, no cambió nada. Todo lo contrario, apostó de sencillo a doble su estrategia de juego y la hizo pesar durante los 90 minutos. Es que eso es lo más llamativo. Es lo mínimo. Porque yo siento, Manuel, que muchas veces la U acá quiso hacer cosas distintas y por eso no podía ganar. Y a veces que había partidos increíbles que se le iban de las manos o que llegaba en mucho mejor momento que Colo-Colo. Sobre todo esa etapa de la U de San Paoli versus unos Colo-Colos que no andaban bien. No podía ganar acá. Incluso el autogol de Molina en el último minuto estuvo a punto de perder ese partido. Hoy día la U creo que reseteó, insisto, ganó 1-0, tampoco ahora, fue un baile, pero ahora, logró jugar como... En el fútbol, la U supo jugar los momentos malos, digamos,
que sabía que Colo-Colo iba a entrar con todo en el segundo tiempo, que tuvo la posesión, se creó ocasiones, y jugar los momentos malos le dio esa tranquilidad para después, con los cambios, que dijo, ok, me están atacando, ahora meto a Pons, meto a Asadi, ah, ojo, no es que te están sacando un delantero y poniendo un central y le estás regalando mucho más campo a Colo-Colo para que pueda avanzar. Eso es lo que preocupa de Colo-Colo, ¿sabes por qué? Porque a final de cuentas le viene un partido a mitad de semana con un equipo que va a ser totalmente diferente. Le va a cerrar los espacios por todos lados, lo hizo de local, lo va a hacer de visita, va a venir a buscar el resultado. Y colocó en esos momentos en donde se complica, en donde no tiene los espacios. Exacto. Acá Caballero estuvo muy bien porque ve la mano. Digamos que es absolutamente... El gol, la pelota ingresa con la mano de Pavé. Antes no hay mano. Y de... el árbitro lo ve enseguida. Sí. Y además, la tranquilidad que impartió en la jugada, sobre todo, le da... ¿Tuviste alguna duda, Claudio? Sí, porque hay una cámara que no es esta, que la toma el arco desde atrás. Y esta, hay... esta. Y esta es... Claro. No, había otra de, lateral, de costado. Otra de costado, sí. Esta cámara, la de cámara del córner creo que refleja que no entró el balón 100%. Y vamos a terminar con epilepsia revisando esta jugada. Y después le pegan la mano a Pavé, ¿no? O sea, le pegan la costilla y la mano. Sí, costilla a mano y se lleva la pelota con... Está fresquito con acá. Rico. Sí, se puso helado. Ahí está. No, esta no es. Es una que viene desde el mismo córner, pero está un poquito en diagonal. Y ahí da la sensación que el balón había entrado. Pero la que está en línea con el palo, se ve perfectamente que el balón no ingresó. Yo creo que acá tomó una buena decisión el árbitro. O sea, y el VAR la revisó, o sea, se cumplieron todos los protocolos. Acá dices tú que Saldivia le da con la mano. Acá, esta es la cámara 6. Esta es la cámara que da la impresión de que el balón había entrado. Claro. Pero no entró y después donde sí ingresa es cuando le pegan en la mano. Ahí ingresa y es con la mano, eso no vale, no es imposible. ¿No? ¿Cómo interpretarlo de otra manera? Mucha gente preguntó y recordemos que por ningún motivo, sea intencional, casual, de rebote, si te pega en la mano puede ser... El autor del gol puede pegarla con la mano. No sé si Falcón la toca, pero sale gritándolo como si él lo hubiera hecho. Es que él cabecea. Él cabecea la primera vez. La primera vez cabecea él. Y la tajada de Castellón acá. Increíble, ¿eh? Se lo trató de... ¿Por si había alguna duda? Sí, igual de todas maneras la ve bien. ¿Tenemos la jugada de Falcón en el primer tiempo? Porque yo creo... Jugó gratis. Sí, ¿no? Era roja. Sí, era roja. El golpe. Porque no una agresión si el árbitro le mostraba una amarilla, era, o sea, es que vio una agresión y si era una era roja. El VAR lo tiene era una que agresión llamado. Sin balón. Y yo te digo, no lo llamaron del VAR, es un manotazo muy claro. Yo he visto expulsiones por mucho menos que esto. Por eso nos llamó la atención que cayeron las primeras infracciones, no mostró amarilla. De hecho, hay un solo amonestado que es Castellón por hacer tiempo. Sí. No, hubo... Tengo una amarilla más anotada por ahí. Esto es un... Sí. Vamos a ver. Esta creo que le sacó hasta sangre en narices. Sí. Estaba con sangre. Se lo colocaron algodón. Estas imágenes las vieron también en el bar. Por eso. Es raro y extraño que no hayan avisado a Cabero de la agresión. Yo siento que es más error del VAR que de Cabero, porque Cabero la pelota él está mirando el balón que va a otra parte, entonces no aprecia o puede no apreciar la jugada, pero ¿cómo lo van a llamar del VAR? Aquí hay un error del VAR. Esto era por lo menos para revisarlo y que él la interprete. O quizá el VAR lo ve, pero dice, no es para ir a revisarla porque la revisa. No, totalmente, claro, no me quiero complicar, pero totalmente de acuerdo. Si lo llama el VAR y la va a revisar es roja. Por eso, pero... Una sola amarilla, Castellón, 71 minutos. Nena. Una cosa es que no vayan a revisar, pero este es una agresión sin balón, pero se ve del otro lado del estadio. Es que antes fue agresión, sí, estamos de acuerdo. Pero antes comenzaba, la jugada anterior había tenido problemas con Volado en el área. ¿Se acuerdan? No. Sí. Un empujón de Volados con él. Y después, en la segunda jugada, pasa esto. Sí. Lo que pasa es que le hace foul Ormazábal, lo toma. No, y Falcón se lo trata de sacar de encima y le pega un manotazo. Pero insisto, yo creo que se tienen que poner de acuerdo porque hay veces que este tipo de agresiones son rojas indudablemente, sobre todo cuando hay sangre, ¿no? Pareciera que la... A ver, está hablando Arturo Vidal. Vamos a escuchar a Arturo Vidal. Estar concentrado, volver acá.
Eso creo que nos costó el primer tiempo. Ellos aprovecharon un autogol y después no sé si llegaron alguna vez más. Entonces, no hay que regalar. Lo sabemos que no podemos acá de local regalar nada porque los equipos lo aprovechan. Así que nada, tratar de mirar las cosas buenas, las cosas malas, para que no vuelvan a ocurrir de nuevo. ¿Pasó la cuenta del cansancio físico por el partido entre semana, el agotamiento? Puede ser. Ustedes ven en Europa, después los partidos de Champions, cómo les va a los equipos el fin de semana. Siempre les cuesta mucho más, yo creo que hoy día nos costó un poco más. Era un clásico, claramente queríamos ganar, pero no se pudo. Así que a levantar la cabeza nomás, como dije, nos queda una final el miércoles, que es el partido más importante del año. Arturo, ¿cómo te sentiste tú? Porque el miércoles Jorge Almirón dijo que prefirieron que descansaras, pero ya estás bien, hoy día se te vio. Sí, bien, contento porque el profe también me dio mucha confianza, aguantó. Entrené, yo creo que un puro día antes del partido, y él me dio la confianza de poder jugar los 90 minutos, así que agradecido con él. Ojalá que en estos partidos ya pueda estar mucho mejor, ojalá que el miércoles sea un partido donde pueda ya sentirme al 100% y dar la clasificación a Colo Colo a la Libertadores, que a eso vine, a pelear la Libertadores. Arturo, de todas maneras son 23 años, era una historia larga que no se perdía acá en la U. En lo simbólico, ¿qué significa haber caído? Claro, eso es para la gente, para ustedes que hacen esas cuentas, pero si no sales campeón al final no sirve nada. Creo que acá Colo Colo claramente tiene que ganar todos los partidos, pero lo que te exigen acá es ser campeón a fin de año. Arturo, y a eso tenemos que apuntar. Arturo, con lo mismo, ¿cómo quedó el camarín? ¿Pudiste hablar con tus compañeros? Le preguntan cómo quedó el camarín. No, triste. Todos queríamos ganar este partido, por como lo dije antes, porque es un clásico, porque nos da confianza para lo que viene el miércoles. Pero bueno, no se pudo, como lo dije antes, hay que mirar el partido nuevo, analizarlo y tratar de no cometer los errores contra los paraguayos, que ellos sí lo aprovechan. Creo que hoy día, al primer tiempo, nos equivocamos muchas veces y eso no puede pasar en el partido. Arturo, ¿y cómo en medio de este partido están negociando? Le preguntan por la negociación de los premios, ¿cómo va eso? ¿Si es incómodo? Esas cosas las dejamos en la interna nomás, creo que no es excusa para estos partidos. Creo que se pueden hacer las dos cosas a la vez. No tuvimos tiempo antes, así que eso no creo que sea un motivo de concentración. Creo que nos pasó la cuenta el miércoles, el partido Paraguay. Hoy día, como le dije, entramos dormidos el primer tiempo. El segundo tiempo ya mejoramos muchísimo, lo tuvimos en un arco. No sé si llegaron alguna vez. Le pregunté a Cortés si le habían llegado y me dijo que no. Entonces, nada, triste, nos vamos triste porque se perdió. Felicitación a la U, pero nos quedan muchas cosas importantes. Y como le dije, el miércoles es la final para nosotros. ¿Cómo va importancia ese partido? No, siempre ha tenido más importancia que este partido, que todos los partidos que hemos tenido antes. Porque se nos va a llevar a Libertadores, donde queremos pelear para poner a Colo Colo en lo más alto en Sudamérica. ¿Qué lecciones sacar para Miguel con Arturo? No regalar un tiempo, sino que salir concentrado. Bien, vamos con Marcelo Díaz, que está con un jugador de Universidad de Chile muy importante, muy importante. Marcelo Díaz, ¿cómo te va? Sí. ¿Cómo le va, Manuel? Gusto saludarlo. Sí, con la figura del partido, escogido en la transmisión con Israel Poblete, autor del gol. ¿Cómo está, Israel? ¿Cómo mastica ya esta victoria? Después ya pasaron varios minutos, la celebración en el camarín, estos tres puntos, cortar la racha. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches. Sí, estamos súper felices. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, un partido distinto, obviamente, que un clásico. Así que, nada, solamente celebración. Feliz por el hincha también que había estado tanto tiempo sin ganar, así que yo personalmente feliz también de poder aportar al equipo, al grupo y bueno, como te digo, celebrar solamente lo que pasó. Te paso un audífono porque ahí en el estudio te quieren preguntar y saludar. Luego escucha Israel. Sí, Israel, bueno, felicitaciones, muy buen partido desde lo táctico. ¿Gol tuyo o autogol? Para mí fue gol mío, la peino y después le toca a Saldivia, que se desvía y se mete al segundo palo, pero cabeceo hacia el arco. Pero obviamente yeah. Después muy eso bien, lo de menos, eso. Lo importante está perfecto. Es ganar. Así. No, que Vidal dijo autogol. ¿Quieres que te diga que no? ¿Que no es gol de él? No, pero Vidal dijo autogol, entonces es importante que... No, te felicito, a quedar en la historia, rompiste una racha de 22 años, 6 meses y un día, Israel... de Universidad de Chile sin ganar el Monumental. Tú me imagino cuando eras jugador de Huachipato, cuando jugabas en otro equipo, ¿sabías de esta racha que seguía? ¿Soñaste alguna vez ser el hombre que rompe esta racha?
Sí, obviamente que siempre uno que juega un clásico tiene la ilusión de marcar y de ganar, pero más que uno romper la racha mala, yo creo que el equipo completo rompió la racha. Obviamente que cuando uno llega a la U, siempre el hincha te hace saber que quiere ganar el clásico. Ellos te dicen, no hemos podido ganar en el Monumental, queremos ganar en nuestra cancha. Entonces uno al llegar a la U sabe la importancia de lo que es ganar el clásico y siempre lo viví así desde que llegué acá. Obviamente que soñaba con ganar y con hacer un gol y bueno, se me pudo dar hoy día. Israel, bueno, felicidades por el triunfo, Vichy habla. ¿Conseguiste hacer un jugador importante hoy? Porque estuviste con el flaco, el técnico anterior, tuviste un momento ahí que no jugábamos, decir, ¿por qué será que no estás jugando, Poblete? Pero hoy con el nuevo entrenador te has vuelto un jugador muy, muy importante, incluso con posibilidad de llegar al arco rival. ¿Esa confianza te la dio Álvarez? Sí, obviamente que el técnico desde que llegó nos dio mucha confianza al plantel en general, nos dijo que él creía que teníamos muy buen plantel en todas las líneas, desde los jugadores grandes, tenía jugadores de edad media, digamos, y jóvenes, entonces él nos dijo que podíamos conseguir cosas que nosotros creíamos que no podíamos conseguir, que no iba a ser cosas que nosotros no habíamos hecho. Y creo que estas son las cosas que vamos consiguiendo. Él me dijo que tenía físicamente la capacidad de defender y de atacar y que me daba la libertad de poder hacerlo. Así que hoy saqué varias pelotas desde el área y también pude pisar el área. Entonces el técnico te da la confianza y te hace creer que puedes hacer cosas y yo creo que hoy día se dio. Israel Juvenal por acá, gusto saludarte, felicitaciones. Hola, Juvenal. Hay un hecho más que importante y que de alguna manera va observando cuál es el comportamiento de ustedes dentro de la cancha. Ustedes hacen el gol y en muchas ocasiones acá en el Monumental la U ha hecho goles y ha retrocedido. Hoy ustedes siguieron jugando exactamente igual, de la misma forma, con la misma ambición de ir a buscar otro gol. ¿Eso estaba conversado? ¿Eso les nació a ustedes dentro de la cancha? ¿Se pusieron de acuerdo antes? ¿Es algo que han entrenado? Cuéntanos un poco. Bueno, eso es algo que entrenamos desde el primer día, desde que comenzamos la pretemporada. El técnico nos dijo que la identidad de nosotros iba a ser jugar de igual a igual en cualquier cancha, de local y de visita. Y hoy no iba a ser la excepción. Desde el principio de semana nos dijo que íbamos a venir acá a jugar de igual a igual, que íbamos a presionar a Colo Colo, que le íbamos a tener la pelota y que independiente de que le hiciéramos el gol, buscáramos el otro y así fue como nos plantamos. Obviamente que después de que nosotros hicimos el primer gol, creo que Colo Colo tuvo un poco más el control del partido, pero siempre tuvimos la oportunidad de hacer el 2-0, el 3-0, así que creo que fue un partido parejo, pero los primeros 30 de nosotros fueron mucho mejores que ellos. Yo creo que ahí es donde se marcó la diferencia del partido. Pero como me preguntaste tú, es algo que se entrena día a día. Y como te dije, Gustavo desde el principio que nos dijo que quería que esa fuera nuestra identidad y lo trabaja día a día. Recién el tercer partido, yo creo que a medida que pasen los partidos, cada día va a ir creciendo. Yo creo que tenemos un gran margen de mejora y a medida que, como dije antes, van a pasar los partidos, yo creo que vamos a ir mejorando. Israel, el Tobio por acá, te felicito. Muy buen partido, muy buen gol. Hola, esto de pisar más el área y llegar a rematar, hoy hiciste el gol y un tremendo partido, es producto también de que de tener a Marcelo Díaz te da más libertad para que tú te vayas más arriba y él se quede atrás. Sí. Yo creo que con Marcelo, como mantiene más la posición y él el que distribuye el balón, me da la posibilidad de llegar más al área. Y bueno, también la posición de Manuel Ojeda también me da esa libertad porque él juega de tercer central, pero a la vez también juega de contención o de mixto por derecha. Él tiene la libertad de poder hacer toda esa banda, entonces me da la libertad de poder acompañar a los delanteros y de pisar el área. Bien. Yo tengo una pregunta más. ¿Cuál? ¿Y ahora qué?
¿Ahora qué? Porque han conseguido, tienen una buena cantidad de puntos, un partido suspendido. ¿Y ahora qué? ¿Ahora enfrentar todos los partidos de la misma forma, como dijiste antes? ¿O sacar cuenta de qué conviene y dónde jugar un poquito más arropado o un poquito más ofensivo? No. Como dije antes, nosotros vamos a ir a jugar todos los partidos de igual forma. Ahora vamos a ir a preparar el partido de O'Higgins. Vamos a intentar someterlo, vamos a tener la pelota, vamos a presionarlo y vamos a intentar imponer nuestro juego y ganar. Vamos a ir partido a partido, son 30 fechas, recién vamos en la cuarta y queremos mantenernos semana a semana en lo más alto de la tabla. Así que vamos a preparar el partido de O'Higgins, como preparamos el partido de Colo-Colo, como preparamos el partido de Copiapó, el de Audax, y así va a ser sucesivamente, vamos a ir paso a paso. No solo le ganaron la historia, te tocó enfrentar a Vidal, fuiste muchas veces sobre él. ¿Lo notaste al 100? ¿Qué hablaste con Álvarez? ¿Cómo prepararon el partido para no entrar con el peso en la historia también? Me pareció que hubo mucha concentración en lo futbolístico más que fijarse en todo lo ajeno al partido, ¿no? Sí, o sea, es que el profe desde principio de semana nos dijo que íbamos a preparar el partido tal cual como preparábamos todos los partidos. Íbamos a ver las debilidades del rival, las fortalezas, ver cómo lo podíamos atacar, cómo les podíamos salir, cómo los podíamos presionar y cómo podíamos ganar el partido. Así que nos dio las claves del juego y yo creo que todos siguieron el plan a la perfección. El primer tiempo, por sobre todo, nos salió creo que de la mejor forma. Fue donde marcamos el gol, así que yo creo que por eso nos llevamos el partido. Israel, una pregunta táctica del funcionamiento dentro de la cancha. Las veces que ustedes tenían el balón, Marcelo Díaz se tuvo libre. Y por el otro sector, las veces que Colo-Colo tuvo el balón, Pavés tenía serias dificultades porque o se le cruzaba a Guerrero en hacerle la sombra o tú muchas veces ibas por ese sector. ¿Esto estaba pensado? Porque hubo gran diferencia tener al volante central libre, jugando, ¿no es cierto?, de manera abierta en ese sector. Es muy distinto a tener siempre un hombre, como le tocó a Pavés hoy día, tener siempre un hombre de frente. Sí, obviamente que eso es trabajo. El profe juega con dos puntas, que es el Chorri y con Lea, y juega de extremo por derecha Maxi, pero también se recoge para jugar en el medio, para ocupar una posición intermedia. Entonces, cuando nosotros tenemos la pelota, es el posicionamiento de Maxi, pero a la vez le queda cerca la posición de Pavé. Entonces, al momento en que perdemos la pelota, Maxi tenía que ir rápido a la posición de Pavés para que no tuvieran salida libre. Entonces, esa fue el trabajo que hicimos la semana y yo creo que salió a la perfección. Y las veces que Maxi no alcanzó a llegar, tenía que llegar un delantero o yo romper con Pavés. Y bueno, Marcelo Díaz actúa un tipo como de parabrisas atrás, entonces siempre estaba cubriéndome la espalda. Entonces, salió bien, lo de Maxi también estuvo trabajado y el plan de juego, como dije, salió de buena manera y por eso nos llevamos el partido también. Bueno, felicitaciones a Israel con Marcelo Díaz para el final de la nota. Sí, sí, para despedirlo nomás. ¿Verdad sí. que habían pedido libre por mañana? ¿Alguno ahí pidieron libre por el triunfo que ganó el Monumental? Y el profe dijo, no, hay que entrenar. No, sí, pero bueno, hay que entrenar. Las cosas están saliendo bien, así que ahora ya. Hay que acatar y bueno, mañana temprano vamos a estar en el CDA. Muy bien. Gracias, Raela. Gracias, que estén bien. Gracias. Marce, entonces, Marce, si la U tenía libre, partido, tenía libre tú también. También, po. Pero Marce, bueno, si la U tenía libre, hay que estar en el CDA mañana. 9:30 de la mañana entrenan en la U. Sí. Buen premio se llegaron. Trabajar igual. Por el partido de hoy en la U. ¿Sí? Sí. ¿Era real? De verdad. Real, ¿ese premio? Además. Sí. Parece que Marcelo Díaz también. Sí, real. ¿Hay alguien por ahí, Marcelo? Yo también agarro. Sí, a ver, vamos a ver. Ojalá fuera así, ¿eh? Sí, a ver, sígame Felipe Ló. Sí, sí, sí. Sí, meta pase por acá. Está hablando Marcelo Díaz, ¿eh? Sí. Marcelo Díaz, entrevista a Marcelo Díaz, dale. Un buen ambiente. Somos una familia y está demostrado que en la cancha vamos a ir a pelear siempre de igual a igual contra el equipo que nos toque. Se lo juro.
¿Cómo? Si fue un motivador lo que pasó anoche en el hotelazo. Muchos de ustedes sufrieron y ustedes salieron a igualarlo. Sí, sí, sí. Anoche está claro remarcar que hicieron un hotelazo los hinchas de la U. Nos fueron a apoyar y estaban muy tranquilos porque nosotros estábamos ahí, lo vimos con nuestros propios ojos y llegaron a reprimirlos sin nada. De hecho, con el carro lanzaguas, con gases, había muchos niños. Tuvimos que apoyar a toda esa gente, incluso hay muchos niños que se perdieron en ese momento. Entonces, dedicárselo a la gente. A la gente que nos apoya día a día, que nunca deja de creer en este equipo y que fielmente nos siguen. Así que eso, muchas gracias, muchachos. Bien, yo lo voy a dejar. Sí, Felipe, sigue, lo vamos a dejar al bus. Vamos a dejarlo al bus, igual que la otra vez. Sí, sí. Es una tradición ya dejarlo al bus, ¿ah? Cábala. Igual que en Copiapó. Sí, sí. Sí, sí, mira, ahí están pidiendo salud ahí. Sí. Sí, y por dos. ¿Dice cuenta la U igual que Johnny? Sí. Yo el que la está pidiendo es del Colo. Sí. Chelo, bueno, pues es campeón de América, pues. Está bien. Te voy a dejar la U igual que... Sí, no, le piden, mira, le piden. Mire. ¿Sí? Marce, dile que le queremos hacer una preguntita, a ver qué te dice el Marce. A ver. Sí, sí. Ahí está mandando saludos. Está bien. Yo creo que a pesar de que hay gente que es mal educada, mucha gente lo respeta. Eso respeto. Sí, absolutamente. Un saludo a Matías, por favor. Matías, te habla. Mira, te mando un gran abrazo. Todos hinchas de Colo Colo. Qué buen ejemplo está dando, ¿eh? Qué buen ejemplo está dando Marcelo Díaz. Y la gente también. Sí, también, los que están ahí. Bueno, le agradezco, gracias por el respeto. Bueno, lo he visto con otras camisetas. Uno no, como algunos de recién que estaban. No, esas Copas de América no se olvidan. Algunos se olvidaron bastante fácil, ¿ah? Una pregunta. Gonzalo Jara quiere hablar con. Dale, Gonzalo. Marce, ¿cómo está ahí? Hola, Jarita. Marce, ¿cómo está ahí? Felicitación, amigo. Bien, te vi ahí, gracias. Por el túnel eufórico. Feliz, me imagino. Lo felicito a usted, a todo el plantel. Nada, quería saber cómo te sentiste. ¿Qué tanto ha cambiado la U con Álvarez también? Porque uno lo ve desde afuera. Los ve más frescos, más felices, con quizás responsabilidades, pero dentro de la cancha... llevando el esquema y el planteamiento de juego clarísimo de lo que quiere el entrenador. Sí, 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 se nos vio a todos obviamente contentos porque hace mucho tiempo no se ganaba acá. Veníamos con una intención muy clara que era imponernos, plantarnos dentro de la cancha y ganar. Lo hicimos, creo, de muy buena forma, y el entrenador es muy bueno. Desde el día 2 de enero que estamos trabajando con él, impuso su idea, trabajando muy, muy fuerte la parte física, y por eso creo que nosotros estamos construyendo algo muy lindo. Esperemos que esto siga así, porque no es el fin. Bien, bien. Bueno, Marcelo, sí, sigue escuchándonos. Felicitaciones, un partido... bien trabajado, desde el punto de vista táctico. ¿Dio la sensación de que este partido que prepararon, como lo decía Israel Poblete, olvidándose de los años de historia, olvidándose de todo el tiempo sin ganar, pensándolo como un partido que tenía un rival que era derrotable, que tenía defectos y ustedes lo subieron a explotar bien y no se mantuvieron, no se salieron de eso? Y quiero destacar una jugada que podría perfectamente haberlos descontrolado, que fue la agresión de Falcón Armazábal. La estábamos viendo, es para tarjeta roja, pero ustedes como que se tranquilizaron, no entraron en ese juego. Me imagino que eso era la instrucción, jugar y no salirse, ¿no? Porque tenían las herramientas. Así es, nosotros vinimos acá con una sola intención, que era jugar al fútbol. Hay cosas que no dependen de nosotros, como es el arbitraje. Teníamos que enfocarnos solamente en hacer un gran partido, estar siempre en partido, como se dice habitualmente, y no desconcentrarnos en ningún momento, porque sabíamos que nos iba a quedar alguna. Íbamos a salir a presionar, íbamos a ir a jugar de igual a igual. Y en el primer tiempo, sobre todo, lo hicimos. En el segundo, claramente, Colo-Colo fue superior, pero afortunadamente no nos pudieron convertir. Así que estamos todos felices y,
Y bueno, por lo menos hoy te me hago cargo de tus palabras y me voy a tomar una buena piscola. En tu nombre, Manuel. Marcelo, que sean dos. ¿Te sorprende que todavía no se den cuenta que hay que marcarte en la salida? Vichy habla. ¿Me escuchás? Sí. Sí, ¿Te sorprende que todavía no se den cuenta que hay que marcarte en la salida de la U? Jugaste con libertades hoy, te dieron bastante espacio como para decidir por dónde salir y cómo salir. Hay algunos equipos que lo están haciendo y por favor que no lo hagan, porque ya estoy viejito, van pasando los años y al final uno también quiere jugar con más libertad. Pero afortunadamente me encuentro muy bien físicamente y eso me da para jugar de pivote, para jugar de central o para jugar más arriba, si es que el técnico lo requiere. Incluso también puedo jugar viniendo desde la banca, así que no hay problema. Bien, gracias Marcelo. Sabemos que te tienes que ir. Sí, están esperando a mis compañeros. La piscola me está esperando en la casa, Manuel. Bien. Muchas gracias. Saludos. Eso. Y a mí también. Chao. Sí, bueno. Bien. Ya lo hablamos. Aclaré que ha sido una talla mal interpretada. Mira, veamos Plaza Italia en este momento. Nada. Me han llegado algunos hinchas a festejar. Partido, ¿no? No, bueno, pero es más que un partido. Yo diría que es mucho más que un partido. Además, la gente no pudo venir. No sé, lo tuvo que ver por televisión. Así que me parece que está bien que sea. Se estaban, no era hinchada, se estaban tomando un copete por ahí. Claro. Sí. Antes había un caballo ahí, parece que era de Colo-Colo, salió arrancando. Bien. Esta es la situación actual en Plaza Italia. ¡Pausa! No hay... Ya, pausa. Pausa y volvemos. Sí.
Volvemos al Estadio Monumental. Estamos en el campo de juego que tiene una... Está muy bien antes de las áreas. En el borde del área está muy mal. Sí, ahí se cayó Bimber, se cayó Pizarro. Pizarro, resbaló. Juvenal, para hablar en la televisión hay que prender los micrófonos. ¿Eh? Te estaba contando a ti, pa' callado. Te estaba contando pa' callado. Señor Vega, las notas. Mira que en realidad las notas van tres buenas y tres malas, pero era para el primer tiempo. Colo Colo era para el equipo completo. ¿Eh? Sí. Pero vamos a ir con tres buenas. Vamos con la primera. Vamos con Fernández. Muy bien, ¿ah? ¿Eh? Leandro Fernández me parece que se las arregla a veces solo arriba. Sí. Muchas veces no necesita Juvenal tener otro compañero. Cuando no estuvo Palacio, Fernández se la arregló solo. A pesar que la versión 2024 es mucha más colectiva que la del año anterior, está siempre presente, la aguanta bien, puede pedirte la pelota al espacio, el arco lo tiene acá, pero hoy lo vimos mucho más colectivo. Pero, Vichy, al pegarle con los... Uno no sabe si es zurdo o derecho. Yo le quise pegar con los dos y sí, me caí, güey. Claro, es más difícil. Le pega realmente fuerte a la pelota con comba. A veces con la pierna hábil pegarle fuerte para algunos jugadores es muy bueno, es normal. Pero este le pega con comba también. La verdad que es una virtud... Por eso sí. Patea tanto el arco. Yo creo que se tiene mucha fe donde le pega bien, ¿no? En una jugada que anularon, le hizo un gol de mitad de cancha. Sí. Sí, a Cortés. No, y Cortés se tiró. No quiso que le hiciera el gol. Sí. Pero bueno, a mí yo destaco su temperamento. La nota, ahí está. 6,5. Vamos con el siguiente. Para mí está... Yo no estoy de acuerdo y estábamos... ¿Es el tercero? Segundo. ¿Ahora vamos hacia arriba o vamos...? Segundo, hacia arriba. Y queríamos uno, pero no nos dejaron. Subiendo, entonces. No nos dejaron. Tuvo dos atajadas maravillosas, la que saca el gol y la otra esa que a mí me queda la duda, se le pegó al arco, pegó y al centro. No, le pegó al arco. Pero la saca bien. Sí. Bien. Ahí se puso a jugar bien. Sí porque primero ahí tenía el error ese que no. Y en el primer tiempo tuvo una mala salida por el medio. Que casi también no la aprovechó. Colo-Colo. Sí. Así que para mí. Un rechazo también en el segundo tiempo. Ya con la zurda mala. No tenía. No es como Fernández. Ahí está la nota. Un 6-8. Bien. Y vamos con el mejor, claramente lo eligieron ustedes también. El mal mejor. El más mejor. Goles son amores. Sí, pero jugó bien también. Yo creo que hace un buen partido. El regalón de Herrera, ¿te acuerdas que siempre pedía? Siempre, lo pedía hasta para la selección. Y no se equivocó. ¿Eh? El tiempo le dio la razón a Herrera. Le dio la razón a Herrera. Yo creo que un buen jugador, Michi, hace un buen gol. Más allá de que le pega a Saldivia, yo creo que él quería eso también, que desvía el balón. Mira, más allá de que sea autogol, yo creo que hay que premiar el hecho de que llegó al área. A ver, el centro lo tiró un central y un mediocampista llegó al área. Creo que eso es para destacar. Además, Vichy, la cantidad de jugadores dentro del área de la U, eran cuatro, Fernández aparecía más atrás también. Siempre llegaban con cinco jugadores. Con mucha gente. Sí, a mí me parece que es uno de los jugadores dóciles tácticamente en nuestro fútbol. Lo nombró, dijo en ocasiones cuando Pavés estaba solo, lo marcó Guerrero. Y cuando no lo marcó Guerrero, lo tenía que marcar yo. O sea, instrucción desde la banca, pero a pleno. Mirá que llevo años en esta weá. Nunca... No lo diga, Vichy. No lo diga. ¿No te gustó? Dócil porque dócil. Puede cambiar de posición. Dócil tácticamente, es un jugador inteligente que tú le dices, juegue así como le decía a Jara y te cumplía tus instrucciones. ¿Qué haces dócil? No andan orbitando, Vichy. Es dócil. Yo quiero ver la nota. Mira, ahí está la nota. Dócil, suave, apacible, que recibe fácilmente la enseñanza. ¿Está bien? Está bien. Pero vean el diccionario primero. No, lo también que pasa, obediente. Obediente, claro. Obediente. No, que después de Basabre, que las notas que está, la cantidad de palabras, que las frases que tiene, Juvenal se está colocando al día. Sí. Vamos sí. con las malas. Prepara un 7. Sí, un gol. Faltó una nota. Para mí faltó una nota. Rompió. Sí. ¿Cuál? Al entrenador. Sí, mira, tenés razón. Bien. Pero es por tiempo, por tiempo. A ver, paremos, mira. Le pongo un 10. 10. ¿Tú qué nota? Sí. No, yo también. Yo creo que la U, el Vichy lo dijo. Sí. Lo gana desde el planteamiento. Sí, sin duda. Después los jugadores realizan... Lo lee bien. Lo lee perfectamente bien. Y quizá, si lo llevamos al duelo de entrenadores, quizá Almirón no lo leyó bien. Porque Marcelo Díaz jugó libre, sabiendo que era el jugador clave. Ahí está.
un 10 para Álvarez. Bien, entonces. Muy ¿Vamos bien. ¿Vamos con las malas? Sí, aquí se pone, cambia la música. La que le gusta a Najara. Oh. Las malas notas. Palacios. Yo creo que es uno de los tantos, ¿eh? Pero nos faltó tiempo, pero creo que Juvenal hoy no apareció en el primer tiempo, ¿eh? Cuando uno más necesitaba Palacios, que lo hablamos, que no tenían espacio, que no estaba ese jugador diferente, que a veces él lo puede hacer y le dan la obligación a Gil, que no tiene esas condiciones, que él lo puede hacer. El segundo tiempo aparece un poquito, pero creo que el primer tiempo desapareció. No trascendió en el partido. O sea, jugó, entró, salió, se fue a la ducha y no fue trascendente. Bueno, dé la nota y después quiero un mensaje. Ya. Debe la nota. Un 2. Este es el menos malo. ¿Va hacia abajo? Mire, sí. Mire qué me recomienda mi teléfono. Hora de dormir. Hora de dormir con figura. Hora de relajarse. Ya. Terminemos. Segundo peor. Vamos con el segundo. Tampoco apareció. Uno de los que tanto uno esperaba que... Sigue con bajando. La velocidad, con Zavala. Yo creo que en el primer tiempo tampoco apareció. No tuvo los espacios, no encaró. Y eso es lo que uno espera más de Zavala. Así que, por lo tanto, no estaba dentro de lo que... Yo esperaba mucho más de él. Lo terminan sacando, pero uno... Estaba Gareca, ¿eh? Sí, también estaba. Fue un buen partido para las decisiones de Gareca. Sí. Salvo Cortés, el resto no estuvo a la altura, la verdad. Los tres de arriba volados, más o menos, en el segundo tiempo. Que son los tres que están en la selección. Así que, por lo pero tanto... Pero Paiva podría... Ahí está la nota. O sea, si fuera chileno. 1-1-5. Y vamos con el peor, que creo que ha sido el peor partido que le he visto yo, ¿eh? Porque, claro, le pueden dar obligaciones, pero hay momentos que tú estás a un metro, a dos metros. Le tenemos susto a algunos jugadores. No, no. Le tenemos susto a algunos jugadores. Sí, sí. Le tenemos pavor a algunos jugadores. ¿Por qué? Estoy en esto, estoy con Manu Vidal. Sí, Vidal. Creo que el Toby y Dani también en conferencia. Sí, no, no. Susto. El 8 de Huracán, Cagoncini. De los bobos. 1-1. No estoy de acuerdo, para nada. ¿Qué nota le pondrías tú? Yo le pondría, ¿sabes qué? Yo no sé si está lesionado o no, pero algo tiene. Pero no jugó bien. Sí. No jugó bien. Yo creo que a Vidal hay que evaluarlo según quién es. O sea, no solo jugó mal Vidal, sino que Vidal uno espera que sea la figura del partido. No, Vidal no. Estuvo lejos de serlo. Fue... Yo creo que no jugó prácticamente el primer tiempo. Yo estaba lesionado, o sea, no al ¿algo 100. Tiene? No al 100. No. Ahora se embalantó. No. Lo mismo cuando le tocó poner no puedo creer que no esté en el top Vidal. Okay, no. Ya, le voy a poner la nota. Yo para mí es un 3. Para ti, cara. Pero Gil remató al arco, por lo menos. Conociendo a Arturo, bueno, coincido con Manuel, pero sí, se le vio muy bajo, muy bajo. Pero también creo que él es responsable, se tiene que hacer responsable del mal partido que hizo, porque si jugó es porque estaba bien, seguramente. Pero uno lo ve y no es el mismo Arturo, no es el que contagia. Jugó lesionado, Medel también jugaba lesionado. Sí. ¿Te acuerdas, Vichy, que Medel jugó hasta desgarrado? Yo creo que estamos equivocados a veces pensando que Vidal por sí solo va a ganar un partido. ¿Lo puede hacer? Sí, sí, lo puede hacer, pero no es un creador, no es un goleador, no es un jugador que va a estar permanentemente con el gol. Y con más edad ya. No, pero claro. Está fuera de lo básico, o sea... Lo dijo, ¿eh? Y acá pregunto de quién es responsabilidad, porque dijo, logré entrenar un día. Yo creo que el entrenador no se atreve a sacarlo. ¿Con un día usted puede jugar un clásico? No. Yo necesito 2 años y medio de entrenamiento para poder jugar un partido de quinta edición. En mano tendría que haber viajado Vidal. Bueno, lo hablamos durante la semana. Sí. Sí. No tendría que haber viajado para recuperarse acá. Bien. ¿Qué? Un 3 le había puesto yo. Sí. No, muy generosa comparado con Zavala. Fácil pegarle a Zavala. No. Aquí estoy decepcionado. Terminó jugando. Eso es lo difícil. Jugó todo el partido. El gordo no bien, pero dice terminó. Que viene bravo este año 2023. Sí. No sé. Ya yo hoy creo me escribió que... un gran amigo mío italiano. Sí. Cagoletti. Sí. Me pero mala nota un 3. Estamos hablando del amigo de Claudio, no. Ya pasó eso. Mira, ahí está. Mi compañero de. Ahí están las jugadas. Para mí, mira, este es un seguimiento ideal. Esa fue buena, me acuerdo.
Bueno, acá es un poco lo que estábamos hablando también. Arturo recibiendo de espalda todo el tiempo, nunca cómodo, y también eso es mérito de la U. O sea, lo presionaron. Lo presionaron. Que Zavala jugara un mal partido fue porque siempre recibió de espalda también. Volado en el primer tiempo también. Volado en el primer tiempo también. Fue un mérito. Palacio también, lo poco. El primer tiempo que hizo la U fue bueno. Fue buenísimo. O sea, anuló a Colo Colo. Ahí llegó un año tarde, ¿eh? Pero ese tío no era bastante, mira. Ajá. No, no, yo también creo que no era. El mal jugador, ¿eh? O sea, no era para tarjeta, no. Aquí un foul. Todo el tiempo de espalda. Cobra mano. Acá. Todo el tiempo de espalda. De espalda, todo el tiempo. Acá sale el gol de la U, que la presión tras pérdida. De espalda, de nuevo. Los centrales de la U fueron valientes porque salieron a buscarlo también siempre, no solo a él, sino que a Gil de espalda, nunca perfilado. La U hizo un gran primer tiempo. Se fue esa pelota. Bien. Pero, a ver, a mí lo que me preocupa más es sin el balón de Vidal. La recuperación. Poco movimiento, sí. Generalmente es un jugador además que interpreta muy bien los espacios, que sabe aparecer por sorpresa, que mete pases a veces que son difíciles, de zurda. Acá si uno se fija, casi no usó la zurda, casi no la usó. Juega tres dedos siempre, para el lado. Esta fue la mejor jugada del partido de él, porque él empezó con esa pisadita y terminó con el remate. Esta. Ahí. Que ahí se para raro, ¿no, Vichy? Tienes razón. Sí, deja el pie de apoyo muy atrás. Entonces, como dijo Newton, es imposible patear así. Newton lo dijo. Eso. Pateaba Newton. Le encantaba el fútbol a Newton. El hincha del Brighton. Recuperando alguna pelota. Lo mejor de él sí siempre fue la recuperación de balón. ¿Sabes lo que? Y la llegar a la espalda, a cabecear. ¿Te acuerdas que hizo una cantidad de goles así? ¿Sabes lo preocupante para mí? Que en muchas ocasiones Colo-Colo se hizo más lento para que la pelota pasara por Arturo. Y eso es un signo inequívoco de que hay algo que no está... Pasaba no en la selección no también. Está jugando. O sea, hay muchos futbolistas de Colo-Colo que se demoran justamente, para demoran la jugada para que... Pero eso pasó en la selección, ¿te acuerdas? Que lo buscaban y había... Y no hay necesidad de darle tan siempre la pelota porque te la dan y yo la tengo que devolver. Puedo jugar para el otro lado. Y lo están haciendo en Colo-Colo, lo hacían en la selección y pasan... Y todas las pelotas pasan por él. Y se hacía más lento el juego también. Lo que pasa es que tiene una calidad indudable, o sea, es un jugador, juega de primera, claro. Un jugador que estuvo en el Barcelona, en el Bayern Múnich, en la Juventus. Ahí está la cancha que le juega una mala pasada a Bimber. Eso fue el entretiempo, que regaron solamente el lado que iba a defender la U. Sí, algo que no es reglamentario, por cierto. Exacto. Aquí está una pelota que alcanza a salvar para un lateral. Yo cuando empiezan esas cosas me preocupo, bueno. ¿Mañas? Sí, que la ruda, que reguemos acá, porque yo no. Como dijo Tarzán, mi no entender. Ahí está. Como digo, estaba para el 3, pues. Sí. Tendríamos que hacer un seguimiento de todos los jugadores. Esto lo tenías todo pensado, ¿no? Todo pensado. Aquí está la imagen. Lo que pasa es que nos adelantamos con... Ustedes se adelantan y no dejan. Sí, sí, sí. Tengo la imagen y después había que colgar la nota con Vidal, pero ustedes me apuraron. Hay algunos que pensaron que no... Acá se cae Pizarro. Sí. Se resbala. Sí, se resbala, se resbala. Pues la cancha estaba un desastre también ahí. Bien. Pero regó con lo regué. Regó Colo-Colo, güey. Ya, nos vamos. La que hace más daño. Gracias, Gonzalo Jara, el clásico universitario. La citación es a las 9 de la mañana, una previa de 6 horas. ¿Ah? Gracias a usted. ¿Ah? Me voy a descansar. Me voy a descansar. Bien. Mañana es living. El living cobrando, de 7 a 9. ¿Cómo está cobrando? 7 a 9. Invitado a Álvaro Salas. Mañana. Cayendo. Sí. Lente, se te vamos a ver el partido de los interinos, vamos sí, a ver mañana. Sí, sí. ¿Ah? 7 a 9. Sí, exactamente. Mañana vamos a las 9. Sí, a las 9.
Juega Católica. Católica. ¿Por qué tenemos esto? ¿Viste lo que dijo mi reloj? Hora de dormir, de relajarse. ¿Por qué me citan a esa hora? No sé. Son cosas que se deciden. Le pedí a este huevo una bebida hace una hora que no me la tiene en la mano. Comenté en la mañana. Ahí está. Comenté en la mañana el líder, Iquique. Felicitaciones a Miguel Ramírez. 3-1. Pensé que era el mercado. No. Es su mercado. No, muy bien. Una foto con muy bien, tira. Muy bien, ¿eh? Líder. Oye, te digo, se ríen, pero los equipos que ascienden, no es poco lo que ha logrado Deportes Iquique. Tiene buen plantel. Y le ganó Coquimbo, un buen equipo. Le ganó Coquimbo. Buen plantel. Sí. Fue un partido muy peligroso. El marcador un poco engañoso, ¿eh? Ya, está tomándose todo bien. Los Tano también buen resultado. Bien, nos vamos. Hasta luego. Chau. Chau. Chau.